De que esto es un juicio muy complejo, con una logística distinta también, porque se ha dispuesto que haya durante el transcurso de todo el juicio lenguaje de señas, unos intérpretes que van a estar durante todo el juicio acá dando sus señales, porque es las víctimas esencialmente han sido personas, chicos, que son chicos y chicas hipoacúsicas, sordas, que justamente les prohibían los curas que expresaran los abusos que estaban sufriendo. Así, con esa perversidad, con esa demencia y con ese tipo de delitos es lo que se está debatiendo aquí en este juicio, que empezó muy temprano en la mañana, 8:30 de la mañana, fueron trasladados los tres acusados. Estamos hablando de dos curas de mayores, uno en particular está en silla de ruedas, estamos hablando de un hombre de 83 años, Corbacho, que es el que enfrenta la mayor cantidad de delitos, la mayor cantidad de hechos. Estamos hablando de un total de 28 hechos de que han sido denunciados por 9 víctimas. La verdad que esto es muy doloroso. Acá están, estamos en la puerta de tribunales, obviamente, y acá ya hay familiares y personas que están apoyando a los sobrevivientes del próbolo. Así dice, mira, acá vamos a hablar con Cecilia, que es mamá también. Cecilia, bueno, ustedes han venido, han puesto como una carpa, han manifestado. ¿Cómo se está viviendo este momento de que lo han esperado durante 2 años, ¿no? Sí, buen día. Sí, 2 años estamos, 2 años y medio. Hoy es el comienzo de algo que venimos esperando hace 2 años y medio, más allá de las trabas que ponen, que se han puesto en el medio, desde la Iglesia, el Vaticano, el mismo gobierno. Muchas cosas no han pasado, pero hoy día es rebobinar todo atrás y la experiencia no es tan linda. Por una parte, porque todo vuelve a la cabeza, volvemos al principio y nos trae muy malos recuerdos. Pero con la esperanza de que esto sea un juicio justo y quede en memoria de todos los argentinos. Hay denuncias también que hubo en Italia y hubo denuncias también en La Plata. Bueno, la que ha iniciado con estos debates, estos juicios, es la de acá de Mendoza. Es de Mendoza porque es la primera que va a recibir, estas personas van a recibir una condena justa, porque así esperamos. Y como digo, justicia también por los sobrevivientes, las víctimas de La Plata y las víctimas de Verona, que nunca tuvieron un apoyo y nunca pudieron llegar a lo que nosotros llegamos hoy día. Y realmente uno puede pensar que se podría haber evitado esto si esto se hubiese frenado en Italia y hubiese, bueno, como tantos otros que ha habido a lo largo del mundo, ¿no? De que alguna forma se podría haber denunciado y que no hubiese encubrimiento como ha habido, como ustedes están señalando incluso. Yo pienso que sí, yo pienso que cada persona tiene que venir con un historial y ser investigada a la hora de llegar. Acá se armó, no solamente acá en Mendoza, un colegio muy grande que no solamente albergó a chicos de la provincia, sino de varias provincias del país. Y nunca hubo un control en qué condiciones llevan estas personas acá. Sabemos que vienen con un historial muy pesado y nunca se investigó. No sé si en este tiempo estaba Bergoglio acá, era encargado del arzobispado de Argentina, algo así. Y nunca hubo un control, es algo que nos preguntamos. No nos sentimos protegidos en el sentido de la Iglesia a la hora de llevar, a la hora de darnos la posibilidad de que nuestros hijos fueran a una escuela religiosa, y el mismo gobierno de haber un control también de qué personas accedían a nuestros niños. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Si te escuchamos. Ah, sí. Exacto, sí. Bueno, ahora, Cecilia, contanos, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Vimos que hace rato hacían señas pidiendo justicia. Recién pedían justicia. Sí. Para los padres es difícil porque en el colegio que asistíamos nos tenían prohibido la lengua de señas. Entonces son pocas las señas que nosotros podemos recién ahora aprender. Ahora recién nosotros estamos más o menos entendiendo porque teníamos la accesibilidad a nuestros hijos. Están haciendo bromas entre ellos, se están haciendo bromas. Bueno. O sea que hay un ambiente más o menos dentro de todos, la están llevando.
Pasa que son chicos que, bueno, él viene de Buenos Aires, ha venido al... Que han venido a hacer el apoyo, el digamos. El apoyo porque concurrió el colegio acá, pero ahora vive en Buenos Aires. Lorena, hay acá de las víctimas, hay algunos que van a ser testigos. Así que incluso también algunos papás que van a ser testigos de esta causa, que obviamente, bueno, algunos pueden estar acá en las inmediaciones, pero realmente se hace muy doloroso para esas personas estar acá presente en este momento, ¿no? Hay que señalar de que de esas características son estos crímenes de abuso, los que han sufrido, y de corrupción de menores, que son los que han sufrido los chicos aquí. Bueno, y contame un poco más. Bueno, están tomando mate y hay otros más ahí en el fondo, ¿no? Sí, a pesar de que pasaron muchos años, ellos siguen manteniendo esa misma relación. Bueno, así que ahí está la intérprete. Ahí hay un intérprete. Bueno, porque esa es la característica. Este juicio, durante todo el debate, va a haber un intérprete, sí, y obviamente esta gente que está aquí afuera también nos ayuda y también está haciendo intérprete de señas, ¿no? Sí. Es así. Lo bueno que se apoyan unos con otros. Y vamos a ver que esto salga como debe ser un juicio justo.